Vale, con la caza soy Rottermeier. Vamos a asumirlo. Solo me falta el moño. Pero bueno, vamos a empezar el vídeo. Buenas, millones y millonas, y hoy voy a enseñar la paleta de Jeffree Star que sacó en colaboración con Murphy y un juego de pincel que salió con esta paleta, porque tiene otro juego más que lleva pinceles de rostro. Y para que podáis ver cómo pigmenta así un poquito, ahora vaya a ver una imagen, porque una imagen dice más que mil palabras. Bueno, ya habéis visto las imágenes. Ahora entendéis por qué no me he maquillado los ojos. Es que después de hacerte 15 sombras en un ojo y 15 sombras en el otro, el ojo termina como un poquito mal. No es que tenga los párpados lo mismo delicados, no. Es que no me puedo pasar ni el dedo. Ahora entendéis por qué no me he maquillado. Yo creo que me lo podéis perdonar. Creo. Venía en este pequeño neceser este juego de pinceles que sí, sé, están sucios, lo sé, soy consciente. Hay algunos que están limpios, ¿vale? Este no lo he usado ni lo voy a usar, no me gusta ese pincel para hacer line. ¿Qué os puedo decir de estos pinceles? Es verdad que cuando los lavas, esa forma que tenía cita con el pincel tan apretadito se abre, pero difumina bien, trabajan genial. Se limpian fantásticamente bien. Una calidad excepcional de pinceles. La paleta es así. Es grande, es una paleta, no es una paleta pequeña. De cartón, el paquete es entero de cartón. Rosa, aquí pone Murphy por Jeffree Star. Lo pone por muchos lados de la paleta. Cuando abres, aquí tienes un espejo enorme que pone lo mismo Murphy por Jeffree Star. Su protector, como todas las paletas. Hablar directamente de la paleta. Me decepcionaron al principio mucho las sombras metalizadas porque no las comprendía. Por ejemplo, esta sombra metalizada, estas de aquí, este en sí, casi todas, por no decir todas. Porque después me doy cuenta que es que él las pone para que lo usemos como si fuera un topper, es decir, para que pongamos una sombra mate y encima pongamos la metalizada, que es lo que yo creo yo. Después el glitter es fantástico, es fino, es suave. Yo no sé qué le ha puesto, que se pega súper bien, no necesitas glitter glue. Si lo quieres poner, lo pones, pero en serio no es necesario. Se pega y de ahí es que ni se menea. Mientras que la sombra metalizada me han decepcionado completamente porque me esperaba una metalizada, Jeffree Star, no sé, algo más potente, estando siendo solas. Las mates sí me ha dado esa sensación de Jeffree Star, pues son sombras potentes, de una pigmentación alta, se difuminan súper bien. Y no tiene, es que no tiene caída. Es decir, es una paleta. Es decir, si dejáramos solamente las mates, sería diciendo que es una paleta excepcional pagando el mismo precio.
Por mí me hubiera quitado las metalizadas y hubiera dejado el glitter. Y hubiera alucinado y hubiera dicho que en serio no me creo que hubiese sido una paleta de con una colaboración con Murphy. Yo hubiera pensado que era una paleta solamente de él, de Jeffree Star, sacada por él. Bueno, si apetece un día que yo me haga un look de ojo y veáis cómo transcurre la sombra en el tiempo con un ojo con ayuda, es decir, con algún primer y otro ojo sin ningún tipo de ayuda, pues ya sabéis, me lo ponéis en comentarios y yo estaré encantada de hacerlo para que veáis cómo degrada la sombra. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, suscríbete ahí abajo, que las letras están en rojo, dale para que se pongan en gris. Activa la campanita donde pone todas para que YouTube te informe de cuando subo un vídeo o realizo un directo. Y nos veremos en el próximo día. Así que chao.